ahora. Porque mire, si ahora, ahora se le va a rellenar la municipalidad por donde tenía el desagüe natural. Yo hablé con usted, señor intendente, pero en ningún momento le quiero decir que le hemos faltado el respeto, por lo menos de mi parte, y siempre hemos hablado. Pero de ahí no pasó más nada, de ahí estamos preocupados si ahora llega a caer la lluvia. Y mi familia tiene que estar rezando que no nos pase nada, y toda nuestra familia, todo, de que no nos estamos rezando. Ahora en este momento, mire si llega a caer la lluvia. ¿Cuánto milímetros llovió? Mira, estaba como en la laguna ya. Media hora llovió. Ya tenemos una represa ahí. Respecto a qué se hizo, señora, gracias a Dios se terminó de hacer el proyecto. Ese proyecto lo aprobó la División de Recursos Hídricos de la provincia. El proyecto se presentó ante la Secretaría de Asuntos Municipales, que es quien va a financiar la ejecución de esta obra. Hemos podido avanzar con la legislación por una iniciativa del doctor Omar Sánchez López. Se logró la media sanción en la Cámara de Diputados, pasó a la Cámara de Senadores. El día martes salió ya el dictamen de comisión aprobado. En el día de mañana se estaría aprobando el proyecto definitivo. Una vez que lo promulgue el Poder Ejecutivo Provincial, yo ya voy a poder acceder realmente a los terrenos que se han dispuesto por expropiación. Hay otros vecinos que voluntariamente ofrecieron sus frentes o parte de su frente para que podamos salir hacia la calle Araos. Exacto. Obviamente, nosotros hubiésemos querido solucionar esto hace 3 meses atrás. Pero bueno, lamentablemente el tiempo pasó, no por inacción nuestra, sino porque realmente la circunstancia misma de alguna manera nos iba haciendo dilatar las cosas. Bueno, hoy estamos en el último tramo, que es la sanción definitiva de esta ley de expropiación, lo que nos va a permitir realmente salir hacia la calle Castilla y de allí llevar realmente los desagües hasta el INTA. Si... Que no pase, no. Hoy no sé qué vamos a hacer, se lo juro, no sé si hoy llueve y cae más de media hora, nos inundamos, perdemos todo. Ya hemos perdido. Nuestra estimación del año pasado. Nosotros todos los años tratamos de subir las camas, tratamos de subir los muebles, porque todos no sabemos si subir los muebles, subir un hijo a una cama, una cucheta para que no se nos inunde. Nosotros le pedimos que usted nos ayude a ver una solución provisoria. Ya no podemos un año más, o una semana o dos semanas. Pero hicieron un canalcito chiquitito, que ahí por lo menos pasaba el agua. Después lo volvieron a tapar. Porque no nos permitieron los vecinos. Lamentablemente nos llegó la primera lluvia y no pudimos llegar con la solución. No fue la primera lluvia, muchas lluvias hemos tenido. Hemos perdido animales. Provisorio, don Corio. Ahora que vaya la máquina, no va a haber provisorio, por favor. Hágame el favor, eso se lo vamos a pedir, por favor, don Corio Mayo, por el amor de Dios. O si lo tenemos que poner de rodillas, nos ponemos de rodillas, que no haga. Esto no, o
vamos a decir, no hace falta. Hace falta, hermano, ¿sabes qué? Hace falta que una mujer tenga que pasar por esto para que tenga una obra, hermano, para que no se siga ni... Es posible que se llegue a esta situación, mire, vea lo que está sucediendo. De lugar, gallego, abre, cena ahí. Bueno, yo te estoy haciendo. ¿Cómo no hace falta? Hace falta esto porque, hermano, hace falta esto para que le hagan la hora. Bueno, después de casi 15 minutos recién aparece la ambulancia. Vamos a acompañar a la señora. Nosotros no tenemos servicio de médico a bordo. Es de acá, de Cerrillo, de la ambulancia, sí, ¿no? Sí. No tiene servicio médico a bordo de la ambulancia de Cerrillo. Esta es la última unidad, la unidad adquirida. ¿Usted está trasladado al hospital o qué toma? ¿Cómo se llama, señor? Gracias, no. Yo apuntando, ya lo pongo para... Lo pongo así, así. Sí, para que haga. Estoy preocupada. Estamos viendo el resultado de lo que no se esperaba.